Según la jueza, la defensa del imputado no presentó los arraigos necesarios que eviten el peligro de fuga. Por esta razón, ratificó los 3 meses adicionales de prisión, acogiendo la petición del Ministerio Público y la parte querellante. Renovando la misma por espacio de 3 meses más, con fecha de vencimiento el día 18 de mayo del año 2018, fija la revisión obligatoria para el martes 15 de mayo del año 2018. Sobre todo, sigue latente establecido el tribunal del peligro de fuga. Sobre el argumento de la defensa técnica del imputado de que supuestamente el tribunal está dando larga al asunto, la jueza explicó que es la propia ley la que establece en qué tiempo debe realizarse cada audiencia. La revisión de la prisión preventiva nada tiene que ver con que el Ministerio Público presente o no acto conclusivo. El abogado dice incluso que este tribunal intime al fiscal para que presente acto conclusivo. Nosotros lo que esperamos es un juicio público, oral y contradictorio lo más rápido posible. Que el Ministerio cumpla por lo menos con lo que ha hecho en la prensa, que dijo que este mes presentaba acusación. Los parientes de la víctima estuvieron presentes en la audiencia y expresaron su deseo de que se aplique todo el peso de la ley al acusado. Aquí he visto casos que todavía en a esta fecha no se habían hecho nada y ya nosotros por lo menos ya casi estamos terminando. Se recuerda que Marlon Martínez es el principal acusado de haber dado muerte a la adolescente Emily Peguero, con la cual tenía una relación amorosa y la había embarazado. También guarda prisión preventiva la madre de este, Marlon Martínez, por complicidad en el crimen ocurrido en octubre del 2017. Desde San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, José Zapata, Informativos Teleantillas. Este